No pueden luchar contra el ayuntamiento. Muerte e impuestos. No hablen de política o religión. Esto es equivalente a propaganda enemiga pasando la línea. Abajo soldado, abajo soldado. Lo vimos todo en el siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, es hora de pararnos y darnos cuenta de que no debemos aceptar ser incluidos en esta confusión. No debemos ceder a la deshumanización. No sé de ustedes, pero a mí me preocupa lo que está sucediendo en el mundo. Me concierne la estructura, me interesan los sistemas de control. Esos que controlan mi vida y los que buscan controlarla aún más. Quiero libertad, eso es lo que quiero y lo que ustedes deberían querer. Depende de cada uno de nosotros derrotar a la avaricia, el odio, la envidia y las inseguridades. Porque es el modo central de control, hacernos sentir patéticos, pequeños, para que estemos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestro destino. Tenemos que estar conscientes de que nos están condicionando en forma masiva. Desafíen al estado de esclavitud corporativa. El siglo XXI será un siglo nuevo, no el siglo de esclavitud, no el siglo de mentiras y asuntos sin importancia, y clases y estatismos y todo el resto de los medios de control. Será una época en que la humanidad se levantará por algo puro y correcto. ¡Qué montón de basura! Demócrata, liberal, republicano, conservador, está todo ahí para controlarlos. Dos lados de la misma moneda, dos equipos directivos ofreciendo controlar el CEO, trabajo de esclavitud incorporado. La verdad está frente a ustedes, pero ellos presentan un bufete de mentiras. ¡Me enferman! ¡Estoy harto! ¡Y voy tras una parte! ¿Me entienden? La resistencia no es en vano, ganaremos esta guerra. La humanidad no será derrotada. No somos un montón de incapaces. Vamos a pararnos, a ser seres humanos. Vamos a molestarnos por las cosas reales, las cosas que importan, la creatividad y el espíritu dinámico humano, que se niegan a doblegarse. Eso es todo lo que tengo que decir. Nos vemos en la corte.